Vamos al tema sobre la mesa, un fin de semana muy movido por el tema electoral y por la selección de candidatas y candidatos de Morena, el tema de Marcelo Ebrard. Y bueno, pues al parecer una vez más el pragmatismo político está por encima de algún proceso democrático. No hablamos de competitividad, sino hablamos de poder cumplir o no cumplir. Bueno, pues el tema sobre la mesa de esta tarde de lunes. Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buenas tardes, buen inicio de semana, el tema sobre la mesa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Raúl. Pudimos ver pragmatismo, pudimos ver también la imposición de quien manda en realidad, pudimos ver durante este fin de semana lo que tú bien decías, el pragmatismo de los políticos, ¿no, Víctor? Y me parece que lo que ocurrió el viernes por la tarde, la madrugada del sábado, hasta las 4 de la mañana salieron los resultados de quienes van a definir, sí, de quienes iban a definir, quienes van a defender la cuarta transformación. Formación en estas nueve entidades que van a tener elección de gobernador el próximo año, en junio del 2024, pero que, bueno, se han adelantado los tiempos y que así lo pudimos observar en este sentido. Entonces, me parece que, a ver, se dejan y tiene muchas aristas todo esto, Víctor. Hay que analizar qué es exactamente lo que pasó. Realmente lo que pudimos ver es precisamente este pragmatismo. No haber sido fácil para Morena el llegar y poner de acuerdo a todas las tribus que de alguna forma hoy están actuando directamente en Morena. Y lo pudimos ver con la elección, digamos, todas tienen importancia, pero me parece que la de la Ciudad de México nos mostró el pragmatismo que de alguna forma se ha venido imponiendo a Morena y especialmente de quien está tomando las decisiones. Supuestamente el presidente López Obrador ya le entregó el mando a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, con el resultado de la madrugada del sábado, pues vimos otra cosa completamente diferente, Víctor. Primer comentario. Sí, Raúl, sí. Mira, tiene varias lecturas e interpretaciones y vuelvo al punto. Todo es relativo y dependiendo desde el bastión donde tú estés para hacer apreciaciones, ¿no? Entiendo que el valor más importante para en este momento para todos los partidos y movimientos. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas, Raúl? Creo que tengo problemas con tu audio, ¿verdad? Pon el audio. Ya, ¿verdad? Es la unidad y la disciplina, que es el gran valor. Es el gran valor a mantener. Entonces, estamos ante una situación. ¿Sí me escuchas, Raúl? Perdón. La tele. Sí, unidad y disciplina son los valores fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre, Raúl? Hay en política un adagio, una reflexión que dice que no hay campaña más costosa que la que se pierde. Y en estos tiempos tan inéditos, lo que vivimos realmente en cada uno de los estados y con cada uno de los protagonistas fueron mini campañas adelantadas en las que todos apostaron todo por el todo. Es el poder, el juego del poder y el juego de la posibilidad de alcanzar, en este caso, pues una candidatura que se dice que es una coordinación de Morena, pero la verdad es que pues es el camino a la gobernatura. Y bueno, pero también se cruzó un elemento interesantísimo que la verdad ha venido a poner ruido, ¿no? Que es el famoso criterio de paridad que en este momento hizo que personajes que al menos en encuesta estaban más arriba tuvieran que ceder su posición para dársela a una mujer que no necesariamente está mejor posesionada. Imagínate qué drama y qué dilema para en este momento cualquiera de los hombres que estaban en posición de poder ganar esa candidatura a la gobernatura y tener que decir, soy el más posesionado, soy el que tiene más posibilidades, pero por un criterio de paridad hoy tengo que ceder la estafeta. Sí. No debió haber sido nada fácil este fin de semana, mi querido Raúl. No, claro que no, pero fíjate, o sea, es que ese es el pretexto, el argumento de la paridad, pero en realidad, como bien lo señalabas, me parece que se impone el pragmatismo de quien está hoy mandando y que es el presidente López Obrador. Me parece que esta figura de que supuestamente Claudia, que su candidato era esta Omar García Harfuch,
hombre polémico, que incluso sus detractores lo llamaban el Batman, ¿sí? Para precisamente empezar a minar. O sea, aquí podemos ver claramente cómo el grupo de los duros de Morena, en los que se encuentra Paco Ignacio, Jesús Ramírez, Epigmenio Ibarra, ¿sí? Realmente se impusieron ellos desde los medios afines, desde los medios y sus opiniones, empezaron a golpear desde luego a Omar García Harfuch con esa enorme diferencia que hubo en las encuestas. O sea, no había una razón, ¿sí? Más que simplemente el interés del presidente y de los duros de imponer a Clara Brugada, que bueno, como presidenta municipal de Iztapalapa, delegada, como se le conoce en la Ciudad de México, de alguna forma ha venido realizando. Entonces, aquí pudimos ver esto, y esto hizo que sacrificaran en otros estados, sí, pues este tema, para tratar de imponer, bueno, lo que el INE definió con 5 mujeres y 4 hombres en las diferentes candidaturas. Tabasco, Javier May, un hombre muy cercano al presidente López Obrador, sin duda. En Morelos, Margarita González, exdirectora de Lotería Nacional, muy cercana al presidente López Obrador. En Yucatán, Guacho Díaz, no había forma de bajarlo. Bueno, sí había forma si hubieran querido, pero con una amplia ventaja en las encuestas sobre Verónica, que tuvo, la diferencia era gigantesca ahí con Guacho Díaz en Yucatán. En Puebla, Alejandro Armenta, fíjate, por ejemplo, aquí era un lugar en donde la diferencia era menor. Rocío Nale, también la diferencia fue mínima con, digamos, el segundo lugar. En Jalisco se impone a Claudia Delgadillo sobre el que tenía más números, que era precisamente Carlos Lomelí. Y bueno, finalmente Alma Alcaraz se impone a Ricardo Sheffield en el estado de Guanajuato. Entonces, sí es lo que estamos viendo, que realmente sí se vino utilizando, Víctor, el clásico dedazo. Las encuestas fue pues una figura para mantener, digamos, la promoción, la presencia de los candidatos haciendo esta campaña, pero finalmente lo que se impuso es lo que hemos visto muchos años, Víctor, el dedazo. Sí. Y fíjate, Raúl, qué interesante, porque de nueva cuenta las encuestas vuelven a estar en el banquillo de los acusados. ¿Para qué sirven las encuestas realmente? Para poder determinar quién o qué personaje es el que va en la como puntero o tiene más posibilidades, o para servirle al proyecto político de alguien en particular y ponerse a modo. A mí también me queda la percepción, debo decirte, no estuvimos ahí ni fuimos los que hicimos las encuestas, ni mucho menos, pero la idea que te queda es de que las encuestas fueron el pretexto, el camino, el mecanismo que se utilizó para poner a los personajes que se quería poner y en donde se querían poner. De nueva cuenta, las encuestas puestas al servicio de intereses. Es percepción, pero yo creo que esta percepción la comparten muchos de quienes nos están escuchando, y si es así, flaco favor de nueva cuenta para las encuestadoras, que dices tú, híjole, mano, ¿qué quiere decir? Que si antes veíamos con recelo los resultados de las encuestas, hoy vamos a tener que tener el doble o triple recelo o utilizar otra estrategia para poder determinar quién va arriba o quién puede ganar, ¿no? Sí, bueno, pero es que aún así, aunque las encuestas hayan marcado preferencias, finalmente, pues el dedo mágico, el dedo que marca, pues fue el que decidió. O sea, no importa que las encuestas hayan marcado otra cosa, sino finalmente, bueno, esto es lo que finalmente salió. Sí, realmente vamos a ver de aquí en adelante seguramente diferentes posturas, seguramente ese grito de unidad que vimos a Claudia Sheinbaum ahí en el Estadio Azul, pues gritando con mucha fuerza, y que la gente lo que gritaba era Clara. Sí, no hablaba de unidad, pero bueno, finalmente habrá que hacer pues lo que siempre sucede, Víctor, en estos casos, sí, estas operaciones cicatriz para tratar de incluir a los equipos perdedores, en este caso de cada uno de los que no fueron ungidos, sí, finalmente que estén incorporados en la posibilidad de tener espacio si es que cada uno de estos candidatos llega a la gubernatura correspondiente en cada una de estas 9
entidades que estarán en juego el próximo 2024. Y fíjate, Raúl, un asunto no menor que también vale la pena comentar, aunque sea brevemente, es el caso de Marcelo Ebrard. Finalmente, un hombre que estiró las ligas lo más que pudo y que para mi gusto tuvo lecturas equivocadas y no le quedó otra, y que creo que finalmente se impuso el pragmatismo y el sentido común. Volvió al redil, porque fuera de ese redil yo ya no le veía ninguna trayectoria ni futuro político a Marcelo Ebrard, al menos dentro de Morena, si es Morena quien se queda al final del día con gran parte del pastel. Así que también no es un asunto menor, porque finalmente, pues bueno, cerró filas a regañadientes y de nueva cuenta las lecturas de la política. Tienes que aprender a tragar sapos sin hacer gestos y luego también a tragarte tus propias palabras. Tragarte tus propias palabras. Y bueno, ¿qué pasó, por cierto, con las denuncias que hay de que se utilizaron recursos de la Secretaría de Bienestar en la campaña a favor de Claudia? O sea, ¿dónde están esas denuncias dentro de Morena? ¿Y qué investigación hay? Tardaron semanas, ¿sí?, para poder responder ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena el reclamo de Marcelo Ebrard. En fin, me parece igual que tú pienso, que en este caso de las 9 gubernaturas, así como el caso de Marcelo que estamos haciendo referencia, sí, bueno, se impone el pragmatismo finalmente. ¿Qué hizo? Pidió lugares para sus seguidores, pidió lugares dentro de diferentes candidaturas para que, bueno, los seguidores de Marcelo Ebrard, que se presentaba como un proyecto alterno a la presidencia de este país, si es que aceptaba a Movimiento Ciudadano o no, bueno, finalmente se diluye y finalmente quedará en este asunto. Por cierto, nos quedamos con 3 aspirantes hasta el momento. Sí, Claudia Sheinbaum por parte de Morena, Xóchitl Gálvez por parte del Frente y Samuel García, el exgobernador o gobernador con licencia de Nuevo León, en esta contienda, que será tema de otro tema sobre la mesa, analizar a quién le quita Samuel, si es que alcanza a quitar algo de votos precisamente en este sentido. Y sabes también qué lectura tendremos que dar en los días subsecuentes y más adelante, mi querido Raúl, el perfil de quienes se quedan, porque no necesariamente, pues será para los intereses de los partidos quienes convenga, pero creo que es nuestra obligación ponerlos en blanco y negro. Lo que hemos siempre dicho en estos espacios, no hay que votar por la cara bonita, por la simpatía o por quien mejor te habla o por la mejor publicidad o propaganda política, sino hay que ver lo que hicieron y cómo lo hicieron y ver sus pasados. Al menos si no lo hacen los partidos, creo que es trabajo de nosotros. Totalmente de acuerdo con esto. Falta, acuérdate que estamos con tiempos adelantados, me parece. Es cierto. Ninguno de los aspirantes está registrado, nadie tiene asegurada la candidatura o la precandidatura de su partido, estamos en las precampañas y bueno, pues ya veremos precisamente a fin de año y principios del 2024 cómo se van decantando y si estos mismos siguen, con qué condiciones, cómo, bajo qué presiones que se están dando por los diferentes ángulos y aristas que hay, y veremos finalmente cómo termina este asunto, Víctor. Interesante se va a poner en los siguientes días. Esto ya arrancó, mi querido Raúl, y de aquí en adelante vamos a estar muy ocupados en la política y creo que también debemos estar atentos a los problemas reales, ¿eh? Porque la política en ese sentido, créeme, es lo que menos le interesa a muchos mexicanos cuando hay otros problemas tan fundamentales. Lo que ocurre en Acapulco, el tema de la inseguridad, el tema de la salud, son temas que también están ahí vigentes. De acuerdo contigo. Víctor, gracias. Seguimos atentos. Te mando un abrazo y un saludo. Buen inicio de semana, Raúl. Igualmente, vamos a seguir informándola aquí en Mega Noticias. Gracias por escuchar y ver el tema sobre la mesa.